Continuamos. Pues sí, el video parte 1 es donde estábamos platicando con Amelia de que vamos a llevarla un día de esto, ¿verdad? A un paseo. A un paseo comer, turístico. A unas piscinas, yo no sé a dónde, pero te vamos a llevar, te vamos a planearlo bien. La otra cosa es que también vamos a... se le entregó una ayuda a ella también de parte de Miguel, ¿qué? Martínez. Miguel Martínez, muchas gracias. Miguel Martínez. Ahorita vamos a hacer algo. ¿Se acuerda doña Nicolasa y doña Amelia? Amelia. Que estábamos viendo la posibilidad de poder echarle piso o cemento aquí, ¿verdad? Ajá. Entonces, gracias a Dios, pues hemos logrado recaudar fondos, ¿verdad? Para poder hacer esto posible. Entonces, queremos ver si podemos mostrar el área donde se va a poner todo el piso para que la gente vea. Sí, principalmente, pues, como llega hasta allá, comenzaría básicamente. Se siente un poco ella hasta aquí. Como dice, uno se divierte más abajito de ese palito, cerquita. Sí, pues. Yo tomo las personas que tienen el gran voluntad de ayudar, pues, porque como dice la palabra, uno no puede pedir, es solamente Dios le mueva su corazón a las personas y gracias le doy a ellos. Gracias. Entonces el área sería como donde está el corredor, ¿va? Sí, de aquí. Todo el corredor. Donde está la mesa, todo, donde no tiene sí, nada, podemos mostrar así como adentro, que es grande. No hay ningún problema. Vamos caminando hacia acá en el área donde Amelia ha vivido casi 25 años. Sí, 25 años. Acá pueden ver el terreno, pues ella no tiene esa libertad de andar, porque hay como una bajadita por acá, entonces a ella se le complica ya. Acá en la pileta nos venimos a limpiar. Vale, mira, pues, aquí como esto viene así de bajadas, ahí se haría un tipo de grada, para no rellenar aquí, porque rellenar aquí es más, casi una caminada de arena. Más de una caminada de arena. Y a la misma vez le queda mejor con su dedita. Pero con la... se le deja su rampita. Para para que subir la... de lo que en es, caso de que suba la silla de ruedas. Porque si le pone grada ahí sí va a costar. Miren acá cómo está la tierra aquí, que está bien alta. Sí, está alta. Ahí tiene más de 30 centímetros de altura. Hay que nivelarlo. Eso es todo el área que también ha estado... viviendo. Su casita la tiene forrada de nadie. Sí, mira. O sea, esta es la área de ustedes, ¿verdad? Sí, la área de aquí. Sí, como ellos son vecinos, ¿verdad? Sí, es vecino, de allá para allá, ese de nosotros, donde está la casita que nos... ¿Y esa casita que nos pasó? De nosotros, porque... ¿Oh, es de usted? Sí, le levantamos, pero ya no alcanzó el dinero, ahí quedó. Va, ok, haga una cosa, doña, ¿cómo se llama, doña Nicolasa? Si esa casa es de ustedes, al estar arreglada, mejor se pasaría para allá. Pues sí. ¿Es grande? Vamos a verlo. No, vamos. Lo que pasa es que yo puedo decir... Es que mira, pues, entonces... chiquita vos. ¿O es más grande este cuarto? Bueno, pues, si es muy pequeña, pues se le podría tan siquiera reducir un otro cuartito para que se vea bien. No, fíjate que... Fíjese, doña Nicolasa, que yo pensé que esto no era suyo. O sea, ¿cuántos años lleva esto así? Ay, como 4 años está así. ¿O se quedó así? Quedó parado. Mira, pues. Como le digo, ya no le dieron trabajo en la finca, mira, de 66 años ahorita, ya no. Y hicimos las veces, él cuando está trabajando, puedo juntar por poquito. Uh-huh. Pero como ya no trabajó, ahora sí quedó. Y así como él, 50 que se gana al día. ¿Qué va a ganar? No alcanza. Para el gas y oro para hacer eso, hasta que... Se quedó. Sí, fue. Fíjate que viéndolo bien, sería mejor terminar esta casita. ¿Y para que se pasen para acá? O sea, no sé, ¿verdad? Tal vez buscar la posibilidad de expandir un poquito, ¿verdad? Ajá, la posibilidad más. Para terminar esta posible. Casita. Y si. Allí, porque... como ahorita dice Luis, pues es que como 2 hiladas de bloco para hacer todo. Sí, todavía necesita 2 hiladas más. Dice él, pues yo como no se descanse, pues mire así, falta un poco, dice.
Sí, no, sí, dinero, falta. Pero aquí estaría más estrecho todo, ¿verdad? Sí, porque está chiquito. Sí, para que ande, ajá, también. Está chiquito. Ah, no, porque aquí ya está. La otra cosa, ¿verdad? Es que aquí la casa también está en mal estado ya. Sí, o sea, ya, si ya, le metemos cemento, o sea, yo pensaba que le metíamos cemento, estaba bien, porque, ¿cómo te dijera yo? Pensé que solo eso había, pero si esta ya está iniciada. Pero mira, otra de las cosas es que si la hacemos acá de este lado donde está aquí, estaría mejor porque aquí tiene más amplitud y más, como dijera, está más plano. Sí, para este lado está más plano, entonces ya se le gustaría la manera de aplanarlo más aquí, ya se podría andar ahí aquí, ¿ve? Y tiene la sombra. Ah, bien. Ajá. Y en este caso, si logramos juntar recaudar suficientes fondos, se haría el cuarto. Exacto. Un cuarto para acá extra. Sí, para que está bien pequeño. Sí, pues, es que mire, pues, doña Nicolás, que ahorita sí ya me puso como así, como que. ¿Qué pensaba? Porque no lo sabía, ¿no? Sí. Porque sería como si metemos el cemento allá por gusto y si la casita está aquí. No, y entonces sería bueno mejor terminar aquí esto. Digo, y que de cemento, porque comprar así material para hacer otro cuarto aquí en que no hay piso, la cosa que bueno, sí, pues es que como le digo, no sabíamos, no me acordé de esta, yo solo lo miro, nada más es una casita que no se terminó, y además que si tiramos el piso allá y si el día de que pues no lo quiera, Dios no lo quiera, se cae la casa. Uh-huh. O sea que el piso se va a queda caer ahí, por gusto no ahí. Sí. Cuando acá esto puede estar por la oportunidad de pues solo de darle los toques finales, uh-huh. Para que se termine. Ajá. Mira, para terminar, para que ellos puedan estar, se necesitan dos hiladas de block. Y el techo. Que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 por 2, 24. 24 por 2 serían 50 y... ¿qué? 24 por 2, 52, ¿verdad? 54. No, 54. Ajá. 54 por 2 serían 108. 108 bloques necesita para terminarse más o menos hasta arriba, ¿no? Uh-huh. Y esto está agarrando aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 9 láminas, un lío de láminas. Un lío de láminas. Que es más o menos 1100 quetzales. Está bien. Pero corredor. Va separado, ¿va? Son dos líos de lámina, ¿va? Va, sí. Son como 2200 quetzales. Unas 1, 2, 3, 4 costaneras serían 3000 más o menos quetzales, ya incluyendo 5 costaneras, ¿eh? Son cinco, casi 3000 quetzales ahí, va. Ajá. Solo para terminarla, ¿no? Sí. Todo el techo. Para terminar de levantarla todo. Ajá. ¿No? Ah, bien. Para. Y ya se podrían pasar para acá, sí, ya podrían estar ya aquí para aquí. Y después, es que, mira pues, que este video lo vean las personas que ya nos donaron el cemento. Ajá. Para que ellos vean de que hay una posibilidad de terminar esto. Porque mira la casita como está aquí, sí, si metemos el cemento ahí. Ya está bien. Mostré que estaba con madera. Vení, mostramos. Mejor porque todavía. La madera se, ¿cómo se pica? Sí, ahí ya. Entra pulía. Mira, que... mira, ve. Sí, ya está bien. O sea, yo estaba bien y feliz y contento porque íbamos a echar cemento aquí todo, pero... viendo la posibilidad. Pero como te dijera yo, era porque yo suponía que esta era su casita y todo, ¿verdad? Ajá. A pesar de tantas veces que hemos venido para acá. Por vida, uno no pregunta. Como no preguntamos, va. Ajá, hasta hoy que me dio curiosidad que es esa casita, ¿eh? Sí. Pero que las personas que nos donaron el cemento nos digan si está bien de esta manera, ¿verdad? Esa opción, de igual forma, antes de que este video se suba, vamos a mandarle este reporte a ellos, ¿verdad? Para ver qué opinan, ¿verdad? Es según cierto. Esta idea. Porque yo siento que es mejor terminar eso para que Amelia pues pueda estar más tranquila. Pues yo pienso que sería una buena opción, ¿verdad, sí, doña Nicolás? Gracias, yo le agradezco, que, como le digo, pues, yo le agradezco a usted y las personas que nos mire esa necesidad, digo yo, pues, porque sí. Así es, porque nosotros ya no pudimos hacer ya, y allí quedó hace 4 años y por eso. Sí, pues, sí, y hace rato. Hace cuatro años. Y vaya que quedó hasta arriba porque el hierro quedó cubierto de cemento, si no, ¿sí? Se pudre. Sí. Ajá. Entonces ahí ya solo le falta seguir un poquito para arriba. Y ahí. Dos hiladas. Y tirarle la lámina. Una sí, sola sí. Lámina. Nos regalaron eso. ¿Ah? No, nos regalaron un jugo. Ah. Creo que es como vitamina. Sí. ¿Qué fue?
Ah, 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 sí, muchas gracias. Gracias por eso. Ahorita le vamos a preguntar a... Se lo quita, ¿no? Ahora que le preguntamos a Amelia que cómo se sentiría. Todos los días van a entrenar. ¿Qué opina ella? ¿Qué opina? ¿Qué opción piensa ella mejor? Amelia, ¿cómo se sentiría usted que le hicieran, le llevaran a cabo de terminar su casita? La esa, la que está ahí. Lo que ustedes digan, lo que la gente diga, yo solo recibo regalo porque no soy yo lo que gasto todo eso, son ellos la que... Yo, para mí, me feliz estoy si me ayudan. Sin calorías. Feliz, vamos. Ajá, lo que sea, sí. Lo que ellos me dan. Sí, porque la verdad no sabían nada de eso. Es que... Y como da pena también. Sí, pues porque vaya que... ¿Cómo te dijera yo? Como... Vimos la posibilidad de echar cemento acá para que ella esté caminando tranquilo. Pero si te das cuenta, vimos allá la casita, les digo, la cocina está dañada. Al reparar aquí, pues se tienen que empezar a hacer ya reparaciones directamente aquí. Eso quiere decir que esa casita, pues, se quedaría en el olvido, ¿verdad? Y mala onda, mira cómo está bonita. O sea, ya está casi terminada. Sí, casi. No falta más que calculándole ya 3,000 quetzales para de una vez cerrarla. Sí, hay veces dice una silla y después llega el total más. Sí, pues. Más o menos yo un aproximado le saco, ¿verdad? No es exacto, ¿verdad? Pero es para que la gente tenga una idea, ¿verdad? Sí. Y como le digo, sí, porque sí, porque aquí adentro pues está con nylon, porque de al lado atrás lo vi. Ajá. Es que no se ha terminado todo de todo el mundo. No, como la cosa que uno no se moja, que vamos a hacer. Sí. Como dice el pobre nacido, pobre que morir, dice él, que porque uno hace las cosas, solamente tienen un buen trabajo, como el de todo, y es un joven todavía, pero como así como él, ya cuesta. Sí. Mira, pues vamos a mandar este video a las personas que nos donaron el cemento. Y de verdad, yo sí les pido, ¿verdad?, que lo consideren, ¿verdad?, porque yo lo veo como una mejor opción, una opción más calidad, ¿verdad? Exacto. Si ellos dicen que está bien, pues entonces vemos nosotros cómo nos organizamos, ¿verdad?, para continuar de esa manera. Sí. Ahora, si ellos dicen que echamos cemento aquí, pues nosotros venimos a platicar con ellos. Pero yo sí realmente veo una mejor opción allá, ¿verdad? No sé, porque así se continuaría otro pedacito para allá. Sí, y sería mejor. Entonces, vamos a dejar este video por acá. Cualquier noticia pues estaremos avisando a ustedes. Ajá. Y gracias a todas esas personas que echaron la mano también para llevarle lo que era lo del piso, va. También, muchas gracias. Y entonces en el video, cuando ya estemos por aquí, vamos a mencionar a las personas. Gracias, ¿no?, a ustedes, sí, que me vinieron a quitar esa tristeza. Yo de verdad siento un gran alegría que ustedes me vinieran a visitar. Dios, ahorita me dijeron que me van a ayudar en esa casa y lo agradezco mucho a ustedes. Me apoyan. Y eso es lo que quiero yo. Gracias. Esas palabras que le digo a ustedes. Gracias que me vinieran a visitar y apoyarme. Y yo por eso de alegría estoy llorando por recibir esa ayuda. De aquí ese piso que me dice, pero si gracias a Dios es persona que se mueve en su corazón ahí, pero yo le doy gracias de felicidad. Estoy llorando. Gracias. Para nosotros también fíjate que es un gusto el poder llevar a cabo algo, ¿verdad? Y esperemos en Dios, ¿verdad?, que logremos sacar adelante este proyecto. Sí. Ya está comenzado y esperemos terminarlo. Primeramente, ¿no?, Dios, que se lleve, sí, a cabo todo eso. Doña Nicolás, entonces vamos a dejarla aquí. Vamos, gracias, a ir nosotros a realizar otras cosas que tenemos y a la misma vez vamos a avisar a las personas, sí, que nos están apoyando. Así, ¿no?, es. Gracias. Por cualquier cosa, nosotros siempre venimos aquí con usted y le platicamos bien todo, ¿verdad? Está bueno. Bueno, vaya pues, doña entonces, Nicolás, va pues, adiós. A ver, entonces nos vemos, que tengan buen día, adiós.